fue el jardín. Aquí estoy. ¡José Fernando! ¿Cómo estás? Yo Cintia, muy bien. Sadira, guapa y regia. Gracias, hoy. Gracias, igual que tú. Jueves, gracias. Jueves 30, gracias por dejarnos ingresar a sus hogares. Ya comenzó Juntos en Casa lo que usted estaba esperando. ¿Qué tenemos hoy, mi guapa partner? Por favor, prepárense, porque tenemos un menú para chuparse los dedos. Artista de lujo nos acompaña hoy para contar su experiencia de vida, cómo el yoga la cambió totalmente. Así es. Conoció el yoga en el año 2011, Jessica Vega, y nos presenta su libro Yoga o Clonazepam. Qué interesante este tema imperdible. Indagaremos un poquito más sobre este tema. Además, hoy tips de belleza para estar siempre regias, espectaculares. Se va el verano, pero uno siempre tiene que cuidarse la piel. Y hoy tenemos más secretitos para ustedes en casa. Joselo Fernando, bendito entre las mujeres. Tenemos también otra artista guapísima, linda. Qué la suerte. Reina de la Viña del Mar. Estuve leyendo un poco su información. Ajá. Sofía Franco nos acompaña. ¡Sofía Franco! ¡Secretitos! Ahorita vengo. Sofía Franco acá, mi linda compañera de toda la vida. La conozco desde el 2000. Años? Desde el 2000 más regia. O menos, regia, se mantiene espectacular, linda y ojalá... Come bien, hace ejercicio. Y ojalá que este año vayamos a su matrimonio porque lo viene ofreciendo hace ya buen tiempo. ¡Vamos, Franco! Hoy en Juntos en Casa, además, tenemos el tablero... ¡Regalo! Para que usted comience a marcar los teléfonos que aparece mi hermano Mercado, en un ratito ahí están, para que usted se pueda llevar muchos regalos hoy gracias a Juntos en Casa. Y lo que usted quería y reclamaba, porque siempre estamos cerca de la información con ustedes, con nuestros hermanos del norte, del centro y del sur, donde han sido golpeadas estas ciudades por los huaycos. Hay un WhatsApp para que usted se comunique con nosotros. Por favor, que nos mande mensajitos, emoticones, 9638-26567. Comparta con nosotros sus comentarios. Si les gusta, tómese el selfie con su familia. Diga, hey, estoy viendo Juntos en Casa. Nosotros estamos felices de que ustedes nos acompañen todas las tardes, de 12 a 2 p.m. Y si por ahí... un programa... en realidad, espectacular como siempre. Se pasa el equipo de producción con los temas de actualidad. Bueno, buena para el equipo de producción, mujeres, reinas, espectacular. Me siento las borrado. Reinas, tres productores reinas tenemos aquí en el programa. Así Carla es. Gloria, Nelly Patricia. De... dígalo y María García Cristina. Bueno, en este momento... Y Lucho también, por favor. Luchito es un caballero. Favor, él es el hombre. El hombre del programa. Me encanta, me amo. Y a la Chabela también. Hoy vamos a comenzar con una nota pintoresca. Ya nomás es la patita del conejo. Sí, ya nomás es la... la mujer de la suerte. La Rudita, exacto. La novia de las elecciones. Estuve leyendo Milagros Polo Peña. Ella estaba haciendo una sesión fotográfica con su novio. Ella salía del hotel donde de había un hotel, estado. ¿Sí? Así es. Entonces el director de Perú se la cerca, le dijo, le pidió permiso. Pero es que se la encuentra, sí. Cintia Copiano, se la encuentra saliendo, justo ella sale del hotel, obviamente de su sesión de fotos, no de la luna de miel anticipada. No, y la selección la foto, comienza claro. a salir toda ganadora, ¿no? Gareca dice, son la novia. No, sí. le dice la novia, sí, podemos tocarte. Dice que la tocaron la novia. Da suerte. Comenzó el Gareca. A tocarla. Comenzó Galese, comenzó mi querido Tapia. Y el novio estaba así, ¿no? Ya, pues hasta cuándo. Bueno, saben que no queremos contar más de lo que pasa en la nota. Véanla ustedes mismos. Esta nota es súper divertida. Que venga para acá, director. Que venga para acá. Para que nos dé suerte, más suerte, más suerte, ella más suerte. Fue la cábala de nuestra selección. ¿Alguna vez imaginaste ser la cábala de la selección? La verdad que no, nunca, porque como te digo, fue como que tan anecdótico. Milagros Polo es considerada la novia de la selección. Su fotografía causa furor en las redes sociales. Ha recibido más de 12.000 likes. Desde su luna de miel en Tailandia, conversamos con ella en exclusiva. Nosotros estamos en una sesión de fotos en el segundo piso y como que en la puerta estaba Sergio Satín y él siguió avanzando rápido y decía, espero tocarle a la novia porque trae suerte. Entonces le dije a mi esposo, ¿puedo tocar a la novia? Y mi esposo le dice, sí, claro. Con el permiso concedido, Sergio Satín avisó al director técnico peruano. Se acercó así todo despacito, ¿no? Y ya, y tiene que ganar, por favor. Anécdota que fue retratada con la famosa fotografía. Milagros ha anunciado en redes sociales que está dispuesta a regalar su vestido. Ofrecimiento que reiteró ante nuestras cámaras. Yo se lo regalaría a Careta porque él tuvo tanta fe en esa... cábala, su petición fue tan acertada que yo se lo regalaría para que lo tenga siempre presente. Son amigos de toda la vida y el pasado 25 de marzo unieron sus vidas tras 2 años de noviazgo. Igual que el resto de peruanos,
Solo esperan que la selección continúe brindándonos alegrías y el tan ansiado pase al Mundial de Rusia. ¡Uy, uy, no! Te estamos viendo. Cuidado. Ven para acá. Que venga la novia para tocarla un ratito. Oye, dijo que iba a regalar el vestido. ¿Tú crees que será de buena suerte? Hay que preguntarle ya, ¿no? Si una novia que ya utilizó su vestido se puede poner otra novia para casarse. ¿Eso dará suerte o no? No, yo creo que no. Y no le hay que llamarlo ya, por favor. Tampoco. Hay que llamarlo ya para Jan que me conteste. Sandoval, preséntate de cuerpo y alma. Pero qué bien, si estas cábalas, igual todo va por un tema de inyección anímica. O sí, sea, y todo es mental, motivación todo mental. Es mental. Exactamente. Bueno, ojalá que se aparezca otra novia. O otro novio por ahí para darnos muchísima más suerte en agosto y le tiremos todo el arroz que necesita. No hay que perder la fe. Bueno, nosotros queremos seguir informándolos a ustedes, le damos de todo un poquito al público porque se merece, bueno, lo mejor. En ese momento vamos a cambiar de tema. La verdad que, bueno, me pone un poco triste porque lo que está viviendo Perú realmente es doloroso. Casas de San Martín de Porres, es correcto. Exactamente, se vienen, colapsan, se derrumban. La gente está desesperada. Vamos a ver la nota y luego comentamos. Poco a poco el río gana terreno y las pocas viviendas que quedan de pie en el malecón Rímac San Martín de Porres van colapsando. Tras los últimos desbordes, parte de la casa de esta mujer se vino abajo. Fue la zona de la cocina la que desapareció. Felizmente en ese momento no había nadie en casa. No tengo dónde vivir, pero ¿qué? Ahí está mi casa, mi lavadero, todo. ¿Hasta dónde era su vivir? Ese era hasta allá. La mitad del... ¿Sí? En esta otra vivienda también hay severos daños. Está inhabitable, el 50% de estructuras colapsaron. Póngase acá porque la verdad de ahí ya está rajado en la vereda, ya, y todo el techo de ahí y la pared ya se cayó. Prácticamente ya se perdió todo. Y ahora nosotros también tenemos el arrancamiento y la maquinaria disponible para eso. En la zona hay cerca de 40 familias damnificadas. 10 de ellas pasan sus días en carpas instaladas en el Parque Tito Drago en San Martín de Porres. Sí, acá estoy con mis hijos y no tengo a dónde ir. Pues, señorita, le pedimos que nos reubiquen, por favor. Era una zona de riesgo. Sí, señorita, yo sabía que era una zona de riesgo, pero la necesidad es que hace vivir, señorita. Otras familias permanecen en casas de familiares. Piden que el municipio de San Martín de Porres realice trabajos de fortalecimiento de la ribera para que más casas no se vean afectadas. Si bien es cierto, la parte de Carmen de la Legua está así, a punto de caer debido pues a la erosión del río Rímac. Nosotros, aquí en San Martín de Porres, en la frontera exactamente, estamos literalmente en el aire, ya que esto formó parte pues de la estructura de las más de 60 viviendas que ya se han venido abajo. Hace solamente una semana fue exactamente que se destruyó esta casa. Y este problema que tienen los vecinos de la cuadra 31 y 32 de la Avenida Perú, a la altura de la Avenida Perú, ya están lamentablemente, mira lo que estamos viendo en estos momentos al frente, ya se está destruyendo, mira, cada vez, como vemos, a medida que vamos conversando, ya se va cayendo nuevamente, se van desmoronando las bases de esa vivienda que está en Carmen de la Legua. Es la misma historia que se está repitiendo aquí, en esta parte de San Martín de Porres, como decíamos, altura 31-32 de la Avenida Perú, aquí en Malecón Rímac. Todas las familias están muy preocupadas porque desde enero, como decíamos, vienen afrontando una situación que realmente ya los tiene al borde de la muerte. Sin embargo, vamos a preguntarle, señora, ¿por qué la decisión de persistir en vivir en esta zona, sabiendo que es peligroso para su vida? Señor, no tenemos dónde vivir. Pero acá vamos a ver que este problema se pudo haber prevenido. Desde enero estamos pidiendo al alcalde de San Martín de Porres que tome acción. Necesitamos el enrocamiento y que Carmen de la Legua pare el trabajo que está realizando. Carmen de la Legua ha abarcado el río y eso ha provocado que el agua se venga hacia San Martín de Porres. Uh-huh. Está socavando por debajo. Ya se desplomaron tantas casas y está abarcando a nuestros domicilios al frente. Dentro de poco vamos a hacer ya no solamente 6 damnificados, vamos a hacer todos. Uh-huh. Ahora, ese es el problema que están ustedes teniendo. Sin embargo, vamos a mostrar, vamos a movernos un poco con los vecinos que nos están acompañando, todas las viviendas, porque son todas las que están por este lado. Claro. Sí, Alicia. Paul, permíteme también decirle a la señora culpa a la Municipalidad de Carmen de la Legua, porque ellos sí están trabajando en reforzar su lado del río, pero en todo caso, quien debería también trabajar y reforzar de este lado
lado es San Martín de Porres. ¿Por qué la culpa la tienen que tener los de al frente si ellos sí están reforzando el río? Correcto. El día de ayer el alcalde Bobby Matos dijo que no podía trabajar porque el caudal estaba elevado, pero sin embargo en Carmen de la Legua sí están trabajando y ese muro de contención nos está perjudicando porque el agua choca, revienta hacia el margen derecho de Malecón Rima y revienta y socava abajo y cae, ¿no? Claro, choca hacia su lado que está más débil y por ende los afecta más. Pero entonces, si Carmen de la Legua refuerza su lado, si puede reforzarlo, entonces San Martín de Porres también debería poder, porque de un lado sí se puede y del otro no. A quien le tienen que reclamar es a su alcalde, no al alcalde de al frente, porque el alcalde de al frente sí está trabajando para reforzar el lado de sus vecinos. El que no está trabajando es el de ustedes. Así es, señorita. Desde el 1 de enero la que le habla viene luchando para que el alcalde Bobby Matos tome cartas en el asunto. Primero nos dijo de que no había un dinero. Ahora yo tengo entendido que todos los alcaldes para este tipo de desastres han recibido 100.000 soles. Ahora, el día de ayer él dijo que no podía trabajar porque el caudal ha aumentado. Pero sin embargo en Carmen de la Legua están trabajando. Están siguen defendiendo trabajando su jurisdicción. Incluso en estos días sin embargo, de crecida, acá no señora... hacen nada. ¿Perdón? ¿Siguen trabajando incluso en estos días sí, de crecida? Sí, correcto. Todos los días. Y en nuestro lado ya cayó 30 metros, ha caído. Ya está llegando a la pista. Ahora los del lado del frente vamos a ser damnificados también. Claro. Ahora, esto ha carcomido casi más de 15 metros de la orilla, de la ribera. Y esto sigue haciendo y teme, pues, el riesgo de que siga carcomiendo más con el medio del tiempo. Claro. No ha caído 15 metros, señor. Ha caído 30 metros y sigue socavando. Ya está llegando a la pista. Sí, Paul, podemos apreciar, y tú que estás en el lugar lo puedes ver claramente, estos hilos de tierra, mira, estas casas se van a caer en cualquier momento. Esas ya son viviendas mucho más humildes, así que atención, esto ya es el lado de Carmen de la Legua. ¿A la altura de qué zona, por favor, hay que avisar a las autoridades para que saquen, evacúen a las familias, si es que ya no lo han hecho? Porque mira, mira cómo la imagen completamente se torna de color tierra, de color marrón, por pues los hilos de tierra que están cayendo y que se vienen deslizando las aguas del río. A ver, nuestro punto de vista, y siempre queremos ser el nexo, el medio, juntos en casa para llevar ayuda al señor alcalde de San Martín de Porres, como lo dice la vecina ahí, que está en las laderas del río y que en algún momento también como ciudadanos sabemos que esto se puede derrumbar. Sabemos que estamos corriendo riesgo y ahora con los ríos más caudalosos. Hay que ser, sí, claro, sí. Hay que ser precavido. Hay que ser conscientes también, alejarnos de esta zona. No podemos construir tampoco, ahí hay que ser conscientes en las laderas. Y por otro lado, lo que le corresponde al señor alcalde de San Martín de Porres es enrocar, prevenir, tomar acciones para que cuando lleguen estas lluvias, lo reclama la vecina desde hace mucho tiempo y no se toma en cuenta, porque por erosión todo se va derrumbando. Y eso ha pasado en muchos lugares de nuestra Hay que capital. Estar preparado y la ayuda necesaria para San Martín de Porres. Eso es lo que nosotros queremos. Vamos a cambiar de tema en este momento porque les tengo una buena noticia. Hay gente que nos está escribiendo ya al WhatsApp y nos están preguntando si nos pueden llamar, sí, por favor, al 963826567. Hay mensajitos súper bonitos, de verdad que nosotros nos llega al corazón. Muchas gracias. Nosotros vamos a aceptar sus críticas para bien. Sí, y vamos a repetir el celular, el WhatsApp de todo el Perú se puede comunicar. Nos escriben acá desde Chimbote, Ancash, de provincia, nos echan la bendición, muchísimas gracias. Y obviamente también hay llamadas y los saludos. Y nos preguntan si de provincia pueden llamar para el tablero. Sí, sí pueden. Y es correcto, es correcto. Todo el mundo puede participar al 256-7816, 256-7815. Ese es el número para que llamen, se comuniquen con nosotros porque hay un regalo espectacular. Sí, y mándenos sus saludos por video también. O si tienen alguna denuncia, algo que no ha llegado todavía como ayuda, lo pueden hacer al número que hemos dado en WhatsApp y lo vamos a seguir repitiendo durante toda la transmisión del programa de Juntos en Casa. ¡Qué hubo, Panda! Me encanta. ¡Cambia la música, por me favor! Me encanta. Me encanta que la gente se comunique porque somos una alternativa interactiva. Pero también nos preocupan nuestros hermanos... Sí, del norte, de Catacao. Exacto. Sí, que no tienen agua, no tienen alimentos. Es más, ha llegado un helicóptero y los pobladores, por la desesperación, han querido llevárselo todo. Sí, la Fuerza Aérea fue con muchos cargamentos y en verdad estamos llegando al caos. Por eso hay que trabajar, acelerar esa logística y todos los envíos, ¿no?, de una manera organizada. Vamos a ver el siguiente informe, por favor.
Una situación apocalíptica es la que se vive en Catacaos. La falta de alimentos ha sacado a relucir la desesperación de los damnificados, para quienes un sorbo de agua lo es todo. Se treparon a la nave y, totalmente descontrolados, se llevaron las cajas de las donaciones. Nadie podía hacer nada. Otros helicópteros que sobrevolaron la zona arrojaron desde el aire los suministros. La población se aglomeró de inmediato para llevarse lo que podían. En otro lugar, esta camioneta que llevaba botellas de agua a un punto de Piura tuvo que repartir todo antes de llegar a su destino. No hemos podido llevar al lugar que hemos querido. Nos han sacado todas las canastas, se han subido. Terrible situación la que viven nuestros hermanos norteños. Ay, ay, ay. Triste ver esas imágenes, la gente está desesperada. Imagínense ustedes, pónganse en el lugar de ellos. Si un día uno no come, te sientes mal. No, imagínate uno ahora adulto. Ellos, exactamente, chiquititos los también, niños, los niños. Los ancianos, los enfermos. Los ancianos, las personas que están delicadas de salud. Pero bueno, lo importante es que la ayuda está llegando a ese sector. Muchísimas gracias también a la Fuerza Armada, bomberos, policías, a los países que se están sumando. Que yo sé que están contribuyendo de corazón y que, bueno, que Perú se va a levantar. Eso es lo que hemos venido diciendo en el transcurso de los días en el programa y es lo que queremos, llegar a las familias y que todo esto pase. Sí, seguir informando, ¿no? Tenemos ya una línea activa del WhatsApp, vamos a repetirla incansablemente para que no solamente nos envíes tus buenas vibras y tus saludos, que son muy agradecidos de nuestra parte y de toda la producción, sino para que hagas tu denuncia o sigas solicitando ayuda, como lo hacían el día de ayer. Vamos a repetir primero el número, 9638-26567, 9638-26567, y nos pones tu nombre y de dónde nos estás escribiendo tal vez. El día de ayer la gente reclamaba y nos hacía hincapié en un punto que nosotros solicitábamos ayuda como víveres, frazadas, carpas, botas, pero también por estos huaicos, el agua está, digamos, estancada en muchas Piura, ciudades. En Piura, justamente estábamos hablando sí. Ayer, que me estabas comentando hoy. Exacto. Que necesitan repelente. Repelente, los más fuertes, consumo urgencia y productos de higiene personal y medicina. Medicina. Para alergias, digamos, un poquito, geles, ¿no? Algo que no sea muy invasivo, que lo puedan usar todas las personas para evitar estas picaduras y obviamente epidemias, que no queremos que la cosa se nos complique muchísimo más. Y si quieren donar también el número WhatsApp, por favor lo pueden hacer. Si quieren mandar un videito, nosotros encantados de la vida, con lo ponemos en el programa. Si te quieres hacer presente, decir tu nombre o quieres ser un héroe anónimo, también vas a ser bienvenido a la familia de Juntos en Casa. Así es. Vamos a cambiar de tema por un momento nada más. Nosotros lo vamos a mantener informados de lo que está ocurriendo en la actualidad en Perú. Hay una apuesta. ¿Te gustan las apuestas? Ay, qué miedo me dan se las hizo. Apuestas. ¿Te raparías la cabeza? Si es que apuesto, sí, porque me siento seguro. Le tengo fe a mi selección que va a ganar. Va a ganar como lo hizo ante Uruguay. Sí. Pero tú muy sabes. Muy bien, Perú. Que se hizo una apuesta particular entre Philip Butters y el señor Lucar. Y perdió. Y se rapó. Lucar. Vamos la a ver. Cabeza. Ay, no, qué miedo. No, no. ¡Suéltela, señor director! La histórica, señores. Pagó caro no confiar en la garra de la blanquirroja. Yo voy a hacer la de Play de Honor. Claro. Play de Honor. El controvertido periodista Philip Butters terminó perdiendo todo el cabello luego de que le apostara a Nicolás Lucar que nuestra selección perdería ante Uruguay. No me dejé como perro chusco, pues hermano, soy Philip Butters, soy una rodilla. Ambos se encontraron en una radio local. Mientras Butters parecía preocupado por sus últimos momentos con cabello, Lucar se mostraba victorioso. Tu mujer ha estado en mi casa anoche, en una clase de cocina, y tu mujer ha estado con el televisor prendido en un costado así, sufriendo tu mujer. Cumplido. No te quites el vestido, te queda muy bien. Yo siempre pago, hermano, y yo estoy seguro que Nicolás hubiera pagado también. Yo soy un hombre de palabra. ¿Te cumplió la...? Por supuesto que cumplió. Hombre de palabra. ¿Ah? Iba a cumplir yo también. Ante nuestras cámaras, un estilista con máquina en mano jugueteaba con el pelo del periodista. Ante el deleite de Nicolás, que no paraba de reír y sacarle pica. ¿Ah?
acá, si quieres que te lo diga sinceramente, o sea, las probabilidades estaban a favor de Philip. O sea, yo sabía que lo más probable era que yo perdiera. La fácil de Choyó. Lo arriesgado era lo de Lucas. No contento con haber quedado rapado, Butters se animó a lanzarle una nueva apuesta a Nicolás Lucar, quien este sábado 1 de abril estrena su nuevo programa periodístico por ATV, la revista Sábado. Y acá te lanzo otra apuesta. Si Nicolás Lucar no gana en rating este fin de semana en tu programa, yo invito un chifa para todo el grupo de Nicolás Lucar y la revista del Sábado. Y es que el polémico periodista será el primer invitado de la revista Sábado. O sea, lo que nosotros queremos es crear un espacio en un país tan polarizado donde se puedan discutir las cosas. Digo, ¿por dónde empezamos? ¿Por Philip Butters? Pues ¿por dónde más? Se ha sido el centro de la controversia. Entonces, a ver, ¿quién quiere venir a debatir con Philip Butters? Nadie. El único que se ha atrevido es Daniel Urresti, por eso lo vamos a tener a él. El reencuentro de ambos periodistas y su apuesta de revancha se dará este sábado a las 10 de la noche por ATV. Ay, 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 los caballeros asumen sus apuestas y las pagan. Parece un coco rayado orejón. Palabra de hombre cumplida. Así es. ¿Y mañana quién nos visita, mi querida Copiano? Nicolás Lucar y su bella esposa, Frances Cruciat. Aquí correcto. Van a hacer algo rico en esta cocina maravillosa. ¿Qué será? Me imagino que puede ser un postre. Ellos nos van a sorprender. Lápiz y papel para mañana y listos. Y ese platillo riquísimo seguramente quedará mucho que hablar. Comience a marcar estos teléfonos que aparecen en pantalla. Nos vamos al tablero regalón de justo. Al otro lado del estudio. Camine, camine. Aparecimos en la Pásamela. Déjame ver. Oh, despacio, interesante. Estamos con mucha energía. Renovado el tablero regalón. Por favor, comunícate con nosotros en este momento. Tenemos un regalo para ti. Ahí están los números telefónicos en pantalla. De todas partes, por favor. Llama y no pares de llamar. No puede ser. En este momento está lista la llamada. Hola, buenas tardes. Están viendo mis ojitos. Lo que están viendo. Aló, buenas tardes. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Luz. Luz. Aide y Diego Carguancho. Bienvenida Juntos en Casa. ¿Está contenta, emocionada? ¿Le gusta el programa? Sí, sí. Señorita, me encanta el programa. Me da mucha alegría. ¿Qué le va a decir a Joselito? ¿Algún piropo? Ay, se emocionó. ¿De dónde nos llamas? Luz. Del distrito de Comas. Luz, que no se te apague la luz. Que no se te apague la luz. Bienvenida, Luz. Vamos a recibir la siguiente llamada que va a competir contigo, Luz. ¿Aló? ¿Aló? ¡Juntos en Casa! ¡Excelente! Bienvenida, mami linda, preciosa. ¿Cuál es su nombre? ¿Tutu? ¿Cuál es su nombre? Lucinda Quiroz. Bienvenida, Lucinda. Gracias por llamar, gracias por estar en el programa. Vamos a esperar nuestro turno. ¿De qué turno. Parte? Pregúntale. Lucinda, ¿de qué parte nos llama, Lucinda? De San Juan del Lurigancho. Bienvenido, San Juan del Lurigancho y todos los distritos de Lima. Lucinda, vamos a esperar porque primero las damas. ¿Quieres jugar tú conmigo, Lucinda? Me imagino, porque yo recibí tu llamadita. Sí, con Joselito. Con Joselito. Bueno, vamos a empezar. Señoras preciosas, tienen que descubrir en el tablero regalón la palabra Next TV. El nuevo programa, el nuevo canal, mejor dicho. Canal 13, correcto. Que te acompaña contigo, que tiene una programación A1 para todos ustedes. Vamos a empezar. Luz, suerte, letra y número. Suerte. Good juegue luck. Con familia, juegue good con la familia. Good luck. Pregúntale a la vecina. Sí. Te está voy dando levantando todos los poderes, así como la novia de la selección. Te voy sumando, te voy. A1. Te ayudo. A ver. Pasito. Despacito, por favor, José. A1. No. No cuelgues, por favor, Luz. Quédate en línea. Le toca participar. A Lucinda. A nuestra otra participante. Amor, atención. Hay otra X, pero es la de Next, que es de color azulito. Esa sí vale, esta X no vale. Vamos, amor. Lucinda, número y letra, por favor. Yeah. ¡Fuerte! No puedes. Vamos, Luz. Lucinda, rauda, veloz, flash, acelera. Vamos, mami. Está meditando, pensando qué letra, qué número, por acá favor. Acá está tu premio, que no lo hemos mostrado ahorita, pero ya lo vamos a decir. ¿Qué es lo que te va dígalo, a hacer? Dígalo. Vamos, Lucinda. Siguiente llamada. Con Lucinda. Lucinda, ¿estás ahí? Yo creo que está un poco nerviosa.
No se decide, o sea, preguntando a la vecina. Ahí está. ¿Ahí estás? Lucinda, dime un número y una letra. Si no, vas a perder la oportunidad de llevarte un regalazo. Yo creo que no quiero hablar contigo. Eso es. Lucinda. ¿No? Bueno, ¿sabes qué? Vamos a darle la oportunidad a otra persona para que participe. Luz, ¿estás conmigo? No te vayas, por favor. ¿Estás? ¿No estás? ¿Te fuiste? ¿Me quedo? ¿Me voy? ¿Seguimos? ¿Sí? Sí, señorita. Ya, ahí muy está, bien. Cintia, Luz, dime. Que siga jugando, que siga jugando. Que siga jugando mientras sí, hacemos, bueno, la gente se comunica con la producción y todo, coordina la llamada para tenerla acá en vivo. Continúa con Luz, entonces. Ok, muy bien, gracias. Dígame, Luz, letra y número. B2. B de bonita. B2. A B2. Ver, suerte, Lucecita, suerte. ¡Ah, carita feliz! Es un buen augurio, buen augurio. Sigue jugando, es tu comodín. Ese es el comodín, muy bien. Vamos, copiano, échele la ruda, échele la ruda a Luz. Vamos, vamos. ¡Ay, que no se voltee el otro también! ¡Despacio! Está muy fuerte, deja de comer las espinacas. Dios mío, vientos huracanados. Ya, ya. Otro número, Luz. Continúas tú. La siguiente llamada se va con Joselito. Luz, ¿sigues participando? Letra y número. 3. Vamos, Luz. 3. Hábleme un poquito más fuerte, Luz, por favor. C3. Luz, ilumíname. C3, me dijo. C3. Vamos. ¿Acá? Cito. Suerte, Luz. Queremos que todos los televidentes ganen. Que todos. C3. ¡Ay! ¡Luz! Déjame decirte que tienes la primera letra. ¡La ¡Eso! Primera letra N! ¡XB! ¡Bien, bien, bien! Vas por buen camino. Papo, ya tiene la N. Seguimos con Luz. Luz, por favor, letra y número. Vamos. Luz, arriba, anímate. Ese regalo va a ser para ti. C1. C1. ¡Sí! ¡La letra C! Ya tienen la N y la letra T de Next TV. Vamos, 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 Luz. Luz, vamos, vamos. Palo a las letras. Concéntrate. Tú puedes, A letra y número. A3. A3. Ay, A3. ¿Estás segura? Sí, señorita. ¡Sigues participando! Sigue en el camino. Vamos, vamos, Luz. Con ganas, tienes un buen augurio. Vamos, dile. Letra y número. Con fe. El universo conspira a tu favor, Luz. Me faltan 3 letritas, cuatro. Nada más. D4. Oye, qué suerte. Ay, qué suerte. No, que está chiquita. No. Luz, sigues participando, comodín. Muy vamos, bien. Vamos, Luz. No pierdas la actitud. Vamos, otro número y letra. Estamos embaladas, Luz. Vamos, vamos, Luz. Esa es la actitud. A4. A4, la actitud ganadora. A4, de ese lado. ¡Oh! Solo pierde el turno, ojo. El turno, sí. La siguiente llamada. Quédate ahí, Luz, Lucecita. ¡Aló! 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 Un caballero, hermano, bienvenido al primer hombre. Vamos, por fin, apóyame. ¿Cuál es tu nombre? Luis Acosta, de Tacna. Luis Acosta, de Tacna, muy bien. Bienvenido, Bruno, lo máximo. Los caballeros ahora nos vamos a imponer. Hermano, al los toque. Los amos de casa. Sobre la marcha, número y letra. Mira, te faltan solo 3 letras para que complete la palabra Next TV. Nadie sabe para quién trabaja. Puede ser la ganadora Luz o como Luis. Para Tacna se puede ir ese regalo. Vamos, vamos, Brunito. Dilo, papi. B2. B2, arriba. D de dedo. D de dedo, correcto, porque la B está ocupada ya. ¡Bien! ¡Ay! ¡Sí! Señor director, tiene que estar atento en la X, que sí juega.
La X azul sí juega. La rojita no juega. Nos faltan dos letritas. Ay, no. Mándale un besito para que le eche suerte, ¿no? No, yo me quedo con Luz. Bandida. ¡Vamos, Bruno! A ver, José Nieto. Con fe, hermano. Aló. Hola. Con fe. La... B1. Ah. B1. ¿Seguro? ¿Seguro? No. Hermano, vamos con fuerza. ¿Estás seguro? ¿Sí o no? Pues, más o menos. A ver, ¿qué dice el público? Vamos, firme, cambiamos. Cambia. Ya cambia, sí, ya lo sé. Vamos por el número, repítelo por favor fuerte. La C4. 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 Mi Brunito. C4, baby, por favor ahí. C4. ¡Bien! Parece que se va para Tacna. Bien, te falta solamente... Luz, dos. No te vayas. Te falta la letra... La B, perdón. Solo una, nada más. La letra B. Concéntrate, Bruno. A ver si te ayudo. ¿Puedo ayudarlo? Hermano, la gente de Tacna está siempre con nosotros también. Hace tiempo que no nos vamos a Tacna. Escúchame, ¿cuántos conductores hay en este momento? ¿Cuántos conductores hay? ¿Cuántos conductores hay ahorita en tu pantalla? Dos, José Lito. Ya, correcto. ¿Y con qué empieza? ¡Vamos, Bruno! Ah, no, con fe, tú lo dijiste, yo no tengo nada que ver. 3, 2, 1, ¡correcto! ¡Muy bien! ¡Sí! Mi querida Cintia, ¿qué? Tu algarabía fue baja. Vamos a mostrarle porque ya se acaba de ganar un súper regalo. Gracias a Ternero en ese. Mira lo que te llevas. Ahí está Bruno. No sientas envidia. No, no, para nada. Este programa es súper regalón. Este es el segundo premio de los muchos que van a venir, más regalos. Así quédate. Que Bruno, felicidades. Un abrazo para ti, Luz, te queremos mucho. Por favor, no se vayan, vamos a una pausa comercial y ya volvemos con más de... Juntos en casa, quédate en interno. Regresamos con la guapa, mi amiga Sofía Franco, tip de belleza. Jessica Vega, escritora del libro Yoga o... Clonazepam. Está viendo, juntos en casa. Sí, señor, quédate ahí. Ya estamos de vuelta aquí juntos en casa, señores. Y hoy tenemos una invitada de lujo. Ella fue una de las primeras paquitas regias internacionales, inclusive en Viña del Mar. ¿Cuántos programas ha conducido? Yo he tenido la suerte de trabajar. Ella es una dura, una capa en lo que hace. Regia, linda, carismática, profesional. Ahora está en Cuéntamelo Todo. Si lo tenés, beso. ¡Sí! ¡Amiga! ¡Toma ese abrazo, amigo! Hoy extrañando el horario del almuerzo. ¿Cómo están en casa? Feliz de visitarlos en su primera semana, chicos. Gracias. Encantada de conversar, compartir, ya que ya saben que estoy en Cuéntamelo Todo desde las 8 de la mañana por ATV. No se vayan a olvidar. Imperdible. ¿Tú sabes? Ella, mira, ¿sabes que cuando habla, yo creo que el Perú tiembla? Obviamente, es una regia. Siempre con los espectáculos. Pero es una mujer que tiene credibilidad en pantalla. Bueno, vamos trabajando en base a los años y la experiencia, ¿no? Porque, bueno, con Joselito empezamos también bien jóvenes, ¿no? Gente de mente, bueno, tú ya habías... Nadie se debe acordar de Gente de Mente, ¿no? Gente de ambiente y todavía... Que conducía Cristian Rivero y Joselito era, pues, un modelo codiciadísimo. Sí. Te cuento, ¿ah? Pero lo que no ha dejado de hacer Joselito y le chismeo es mirarse al espejo. Es su pasión, ¿no, amigo? Es mi pasión, es lo mío, mientras pueda mirarme. Qué guapo que soy, yo creo que canta todas las mañanas, guapo. Se levanta, mira al espejo. ¿Es verdad? No, es importante el cuidarte, ¿no? Siempre todos tenemos un toque vanidoso, igual. No al extremo. Sexual, en todo caso. No a los abater con el copete y la plancha dentro del copete, o sea. Pero al ama de casa le gusta. Tú también. La verdad que Joselito. Tú también te cuidas. Yo me cuido, sí, yo escuchaba que hay que cuidarse la comida, tú sabes, el ejercicio, que a veces nos cuesta, ¿no? Es positiva. Hay que hacerlo. ¿Cómo empieza tu día?
Bueno, muy temprano, por eso que me veías ahí con el ojito cerrado. A las 5 de la mañana entro a la ducha, agarro mis cosas, me voy a la peluquería, me voy al canal, me voy a ver los videos, la pauta y así avanzando. Pero eso es importante porque es cuando uno quiere algo, tiene que sacrificarse y conseguirlo. Sí. Y ahora la competencia está más fuerte. Es verdad. Y igual tú nunca bajas esa guardia y el público, la gente aquí peruana te ama, mi querida Sofía. Hay una ruleta, mi querida Sofía. ¿Qué ha preparado? ¿De terror? ¿Ruleta? ¿Una ruleta del terror? ¿Cómo es? No, ruleta del terror no. No te vamos a poner en la ruleta y te van a lanzar los dardos. No, eso de ahí no lo vamos a hacer, no. Ay, simplemente te vas a divertir aquí en el programa. Mira, vas a recordar y tú nos vas a decir qué sientes al ver esa imagen. Vamos con la señor ruleta virtual. ¡Ay, ay, ay! ¡Para! ¡Para! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ya! A ver, a ver, a ver, a ver. Ajá, programa campaneando. Fui. Fui de público, con Gianmarco, ¿no? ¿Se acuerdan? De eso sí se debe acordar la mayoría de los peruanos, Pinasco. Porque Gianmarco es un cantante muy querido y estuve una temporada corta, pero divertida, y fue precisamente en ATV. ¿Qué te enseñó? El año 98, 99 me enseñó nada de la conducción, experiencia, trabajar con buenos productores, que se quedan en el medio, ¿no? Unos por ahí se van a hacer alguna empresa, una productora, pero quedan los amigos, que es lo más importante, como es en nuestro caso también, ¿no? Es cierto, y saliste en ATV, tú empezaste más o menos, ¿fueron tus pininos? Mis pininos. O sea, parte de Next TV es de la familia de ATV también. De toda la familia. Así es. Tenemos primos hermanos. De todos los canales. No hay exclusividad, pero en realidad estoy agradecidísima de haber podido pues tener esas oportunidades que te da la vida y de tratar de trabajar siempre bien, ¿no? De dar un buen trabajo. Gracias a Dios ese equipo se mantiene, sigue trabajando, cada quien en su rubro ahora con tus compañeros de trabajo, ¿no? Vamos a continuar con la ruleta entonces. Vamos a ver que gire, porque yo ya vi esas fotos de antaño. A ver. Vamos, señor director, que gire la ruleta. Qué lindo tenerte hoy, Sofía, aquí en el programa, en verdad. No pensaba entrevistarte así tan pronto, ¿eh? ¿Ya ves? ¿Cómo es la vida? Así es, David. ¡Que pare, ya! Álvaro Paz, el ya esposo, obviamente. Ahora solo el falta amor por de iglesia. Mi vida, por supuesto, el padre de mi hijito. Álvaro. ¿Cómo lo conociste? Así rapidito. Así, cuenta, una chiquitita. Un poquitito. En realidad fue como un amor a primera vista. Sí, sí, muy bonito. Sí. ¿No te ha pasado nunca, Cintia? O sea, sí, pero yo creo más en la atracción. En la atracción, primero atracción. La carne. No, es que, por favor, físico. No vas a decir, Sofía, que cuando ves a un hombre lindo, ay, me gustan los sentimientos. ¿Cómo puedes ver los sentimientos a una persona si no lo conoces? Cintia, hay que tener cuidado con este personaje. Porque él te va a tirar maíz. Ya, lo lanzó hace rato. Y tienes que tener cuidado porque es... Sofía, mira, así como te he recibido, con alfombra roja, por favor. Porque como no pudiste con Ámbar, ahora quieres con... No, la Cintia Copiano, ten cuidado, porque las ecuatorianas son guapas. Amo a las ecuatorianas y a los ecuatorianos. Amo a todo el mundo. Sí, no, pero... No, son chicas muy guapas, pero talentosísimas y de gran corazón. Gracias. Que es lo mío. No, pero déjame mandarle un besito a mi amor. Sé que estás viendo el programa, gracias de verdad. Ya de acá me voy a la casa a almorzar. Y estamos felices ahora planificando la Semana Santa. ¿Qué vamos a hacer para escaparnos con el bebé, los tres, solitos, unos 4 o 5 días? Planificar es el tema que me interesa, porque... ¿Planificación familiar? Sabemos, ¿no? Planificar boda, ¿cómo vamos? Tú has dicho. Ya, por favor, porque nos vienes invitando. Yo no hago publicidad de la boda, simplemente se va a dar. Lo que pasa es que somos un par de flojos. ¿Ya? Entonces, ya, tú. Pero te organizamos tú. Nosotros. Pero bueno, tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo. No hay que presionar. No hay apuro, ¿no? Siempre hay algo más importante por ahí, pero bueno, con fe y con paciencia. Acá está la forma, mira, one tú aprueba nomás. Y en una nomás, mi querida. Joselito. Por favor, Sofía, oye, lo hacemos. No me terminaste de contar, Sofi. Bueno, y... Ay, lo vi a ver. Yo quiero saber. Bueno, entonces, ya han pasado de eso casi 5 años. 5 años. Y estamos súper contentos. Tenemos un bebé hermoso, Salvador, que ya va a cumplir en septiembre, precisamente. También cumpleaños, tiene 4 años. Lindo. Y estamos felices, de verdad, de ser padres de Salvita, que es un niño precioso. No lo has visto, a Salvador. Debe estar un enorme. Karateka. Así grande, debe estar enorme, churro como los papis. Vamos a continuar con la ruleta, señor director, por favor. ¡Giramos la ruleta! ¡Vamos! A ver, ¿con qué me sorprende? ¡Por favor! Veo que te encanta. A ver. ¡Ya me vi! ¡Esos cachetes! Son los mismos cachetes. Es la época de la Paquita. Los mismos ojos porque son tuyos, originales 100%. ¡Hilari, Larie! ¡Todos a bailar y a danzar! ¡Es la hora! ¡Es la hora! ¡Maricielo! ¡Te quiero! ¡Tú eres la Paquita! Yo solamente fui una participante. Pues eso es lo que le contaba
Cintia. Sí, porque me dijo, tú eres la paquita peruana y me dijo que... No, yo sí soy bien sincera para eso. No puedo llevar el piqué, sino que usaba el traje después también para recursearme como animadora infantil. Claro, ¿por qué no? Le saqué hasta el impuesto a ese vestuario. Hay que facturar. Camina solo el vestuario, porque la verdad que lo he usado y era el original, ¿no? Pero bien, mira, bonito, bien bonito. ¿Qué experiencia te deja esta participación? Hay como una de las tantas lindas. No, fue una escuela, ¿no? Una experiencia, una de las más lindas. Pan alemán, esa. Alemán, alemán. Oh, pan de anís, pan de anís, pan de anís. Yo todavía quiero, no más. La verdad que sueño algún día, ¿no? Ya no, ¿no? Tener un programa infantil, ya no. ¿Por qué no? Sí. Sofía, los sueños se hacen realidad. Ya me malogré con los espectáculos. No. Te vamos a hacer tu baño y tu limpia, por favor. Me encanta. Sí. Revivo un momento. Ah, esa es la canción que canté, ¿ah? ¿Eh? La de los indios. Katy, baila. Gloria, vamos. Esa es la tuya. A jugar a los indios, pero sin armas, ¿por qué pelear? ¿A dónde te podemos llamar para tu show? Vente. Nos emocionemos, pero ya que estamos conversando y ya que la familia está sintonizando, a veces siento que faltan programas infantiles porque ya tengo un hijo y yo siento las necesidades y tengo que ir al cable. O sea, yo no puedo recurrir a un programa argentino, a un programa de otro país. Entonces me parece que los fines de semana, sí, por favor, a ver, atención, a ver. Casas televisoras, productores, que realicen programas Franco, infantiles. Es que está... Digamos, augurando un proyecto por acá por para el próximo año. Puede ser para el próximo año. Cualquier cosa puede suceder. Yo vamos todavía tengo fe, un contratito. Vamos con amigo. Fe, vamos con fe, programa infantil de repente y el show de la copiana. Ya para también. Retirarme contenta, puede ser, ¿no? La pocha. Bueno, muchas sorpresas. ¿Tú sabes qué? ¿Tú has hecho infantil, poquito? Cintia? Sí, por supuesto. Sí. Sí, tengo un personaje de una niña que trabaja. Que tú tienes un ángel especial. Me parece que gracias, por ese gracias. Lado podrías también explotar. Gracias, ¿no? Gracias, gracias. Puras sí. Flores, ¿ah? Entre... Sí, ruleta, me encanta. Me soy el jardinero. Por favor. Me encanta tu cara. A ver, sorpréndame, por favor. Uno. Agárrate, Franco. Para. El barrio, como somos así, lo que salimos de abajo, pujando. Pero en se han equivocado, esa foto no es del barrio. Bueno, ya mi, se modernizó, pues, mi gente, la verdad que sí, siempre camino por todos lados. Me gusta moverme por todos lados, pero en especial, claro, porque mi mami todavía está en mi barrio, en mi zona, Santa Catalina. Feliz de la vida, ¿no? De recorrer, no tengo miedo, ¿no? Porque a veces dicen, ten cuidado, agarra tu cartera. Estás orgullosa de haber salido de ahí. Yo también vengo de un barrio. Claro, yo regreso por mis yuquitas del mercado, yo regreso por mi jugo, yo regreso a ver a mi mamá todos los días, o sea... No pasa nada. En verdad, cerca de la Victoria, pues también está Santa Catalina, una zona pertenece, muy popular. Pertenece, claro, a exactamente, la Victoria. Por eso no le arrugan a Sofía Franco, acá donde la ven, regia con alcurnia y todo lo demás, pero no le arruga a nadie, ¿eh? No le arruga a nadie, en verdad. Eso te ha hecho, en claro, verdad. Claro, una mujer de todo terreno. Cintia no entiende, pero tú déjalo ahí nomás. No, es una mujer de todo terreno. Todo terreno. A todo terreno. 4x4. No tiene, claro, no tiene poses ni nada. Si quiere comer una carreta, eso lo que conoce ella, por Cintia. Favor. Sí, porque yo tú estoy también. Entendiendo lo que ustedes están hablando. Sí, porque tú también eres de barrio como nos sí, dices. Sí, también eres de barrio. Por supuesto, yo vengo de un barrio que se llama la 19 de San Martín, una casa chiquita, humilde, mi hogar, y yo estoy feliz Quito, y yo lo digo. ¿En Quito? No, en Ecuador, en Guayaquil. Ah, es un sector, Guayaquil. Sí, un barrio marginal. Oh, yo no me avergüenzo, yo lo digo a los cuatro vientos, digo, soy Sadira la del barrio y a mucha honra. No, y aquí ¿sí? Estoy. Así es, ay, amor. Próximamente voy a hacer una novela, me van a contratar y voy a llegar a Hollywood. Claro. Acuérdate de mí. Bueno, cuando el poder tengan de la tiempo, mente. Cuando tengan tiempo, las invito a mi casa de playa en Asia, por favor. Oye, sigue con las invitaciones. Ruleta, por favor. La casa de una fotografía más, por favor. ¡Qué ruido esa ruleta! ¿Cuánto me voy a ganar? Espérate. ¡Para, ya! ¡Ah! A ver, Festival Tu Viña, Tu Mar. La reina, la prensa. En el año 98. Sí. Bueno, fue un placer, de verdad, conducir esa noche maravillosa. Con Antonio Bodano, gente muy profesional en la conducción. Cada país mandaba a una conductora, co-conductora. Fue Viviana Givelli, que es una venezolana muy famosa, muy reconocida. Diferentes personajes de diferentes países. Y me tocó a mí ir por Perú. Y ahí están los recuerdos de... Bueno, sí. Lo que te abrió, digamos, un sendero, y se ¿no? eligió a la reina de Viña del Mar, que lo hacían los periodistas. Eran los que votaban y bueno, y tuve la suerte. Tú, ¿cómo te sentiste tú?
pasó la reina? No, yo, Corona. Claro, a mí me llevaron a pasear en helicóptero por todo Viña, me hicieron una parrilla, muy, muy bonito, ¿no? Recuerdos muy bonitos de Viña del Mar. Hay que recalcar que Sofía tuvo bajo su responsabilidad la conducción, pero fue elegida como una de las chiquitas más lindas de Viña. Lo eligió el, sí, los medios, la prensa. Tiene todas las cualidades entonces. Sí. Está bien, está bien. Bueno, claro, mira, estaba, sí, era otro rostro, creo, más jovencita. No. Claro, 90, en el año 98, señores. Está guapa, está, te no, estás bien, oh, estás rica, linda, hermosa, regia. Regia, no vas a dar tu dieta porque hoy hablamos de nutrición también más adelante y qué todo rico, suma. No almorzado, no desayunado, así me tiene. Vamos a comer brócoli y zanahoria. Me encanta el brócoli, es buenísimo. Sí, para la piel. Yo a mi hijo le enseño también a comer las verduras, sí o sí. Vegetales 100%. Todo, su trigo, su quinoa, todo le meto. De acuerdo. Vamos a ver si tenemos, seguimos con la ruleta, señor director, por favor. ¿Más? No, yo ya me estaba yendo, espérate. ¿Cómo es esto? Ya, para. Pero ya hablamos de lo mismo. Ya dijo. Está visitando al señor de los anillos. De un sol. Está visitando a... En actitud de novia. Por favor. Ese... No, es que ya lo había respondido. O sea, se va a dar... De hecho, nos hemos tomado esa licencia, ese tiempecito para definir lo de la fiesta de 500 invitados. Yo había dicho que no. Que esa es mi canción. ¿Y dónde? Mira, entonces hacerlo algo más pequeño, más chiquito, más en secreto, íntimo. En familia. Está bien. Sí. Digamos, podríamos... Al borde de repente, del mar, ¿no? En el borde, claro. Sí, podría ser. Qué romántico. Sí, lo vamos a dejar, de hecho, para más adelante. Con así el que no se emocionen tanto. ¿Enorme o algo medio playero? ¿Cómo sería, digamos? Ni tan glamoroso, ¿no? El vestido tan pomposo, pero algo bonito, pues, ¿no? Álvaro, por favor, espero mi parte, ¿ah? ¿Eh? Por favor. Claro, Joselito, tú eres amigo de la casa. Por y vas favor con Cintia, ahora que va a ser tu pareja. Porque lo pronostico, señores, porque soy bruja. En la conducción. Soy Libra, total. En la conducción. Bueno. Bueno, ya, ping-pong, dicen vamos los chicos. Vamos con el ping-pong. A ver. Yo te voy a mencionar una palabra y tú me dices lo que se viene a tu mente, ¿ok? A ver. Manía. Puntualidad. Mayor logro. Mi carrera. ¿Celosa es usted? Celosa, sí, 50% celosa. Está bien, es sincera. ¿El plato favorito, digamos? El ceviche, el arroz con pollo. Lo comparto. Con su salsita, la huancaína. De acá, ceviche, acá. No, Salvador. Pati Paga. Uy, mi vida, mi tesoro, mi amorcito, mi hijo, me muero. Ya dice que soy mamá que engríe mucho, entonces tengo uy, que ¿cómo soltar. ¿Cómo será con la nuera? ¿Cómo será? Uy, uy, va a tener no me varias, preocupa. ¿Sabes? Va a tener varias ahora. Tiene sus amigas. Modelaje. Frida Holler. Amigos en TV. Muchos tengo. Porque eso de que no hay amigos en la televisión... Hay pocos, pero me parece sí un hay poco cruel decirlo, ¿no? Porque sí hay amigos. Sí hay. Sí, es verdad. Sí hay amistad realmente. Claro, Joselito. Tú eres mi amigo, pero igual declaras en contra, ¿no? Jamás. Perdón, ¿por qué? Joselito. No, olvídate. No, lo que pasó, no. Yo recalqué siempre que tienes no, tu gracias genio. Es tu no, estilo, no, no, pues, ¿no? Me digamos gustó que te refieras tan bonito, ¿no? Porque nos conocemos ya años, sí, hemos trabajado también en varias oportunidades. Te he tenido por mi casa también. Y es también un placer, tu madre, sí, tu familia. Y es un, Joselito es un buen muchacho, ¿eh? Te lo recomiendo así pero a está, ojos cerrados. Si ¿sí no sé, han visto pero... la película... ¿Me lo estás metiendo por los ojos? Sí. Tremendos ojazos. Pero no sé por y todavía dónde digo, no. Copiano, pero no sé por dónde te han dado mis referencias, ciertamente. Yo ya dije hoy en la radio, A mí me pueden decir un millón de cosas. Y en verdad, yo voy dijiste siempre a la fuente. No me interesa oh, si alguien me dice me encanta por aquí, esta mujer para ti, porque ya no vas a pasear a las mujeres, sino las mujeres. Y dio una respuesta que en verdad la tomé, ¿eh? En verdad. Porque es que las así. ¿Qué pasa, Pati? No, es un buen chico. Bueno, cuando no tienen quien la lleve, me dicen taxi, tengo que cachuelear, la tengo que pasear en el carro. Ya, ¿no? ¿A qué te refieres? Oye, ¿tú llevas a Cintia en tu carro? Hoy bueno, sí. Sí, porque hoy, hemos estado en la radio. Acá, esto me huele a romance, señor. No. Perdón, Franco. No, hay un taxi que te pueda dar. No, hoy... Magia. Qué es buena, una trampa. Perdón, vamos a aclarar un ratito. La entrevistada fantasía eres tú, Franco, por favor. La experiencia. Ella va lanzando su chiquita. Cintia, ¿no te estás dando cuenta que nos está ya volteando voy, todo el pastel? No, para nada. Sino que simplemente somos compañeros. Pero escúchame, cualquier cosita me invitan. Yo puedo ser la madrina, si quieres. Cuando te cases tú, podríamos por ahí estar en conversas para, si es que vamos juntos, tal vez, por ahí. Pero no, todavía hay cosas que nos estamos con los bien, por favor, Sofía. Tú eres muy exigente también, Cintia. Tengo 5 días aquí en el programa. Claro, o sea, demasiado rápido. No, que llegue el mes. Vamos, José.
Bueno, que llegue el... De donde pone el ojo, pone la bala. Bueno, Grecia. Grecia, me encanta la comida también, tan rica. Y tengo una, bueno, super best friend que siempre me ha alojado en mi época que podía viajar sola. Ahora no puedo dejar al bebé, no puedo dejar al esposo, no puedo dejar a nada. Según, ni el trabajo. Eso es cierto. El segundo hijo... Uy, sí, un poco complicado. ¿Sí? Hay que pensarlo. Pobre Salvi, ¿no? Porque a veces también juega solo, pero tiene primos, tiene muchos amigos. Y a ver si Dios quiere, pues yo pero no puedo decir. Pero la parejita, ¿no? Está muy solito todavía. Sí, sí, sí. Es en la edad, ¿no? 4 años dicen que ya es el momento para que se preparen, ¿no? Porque le entran los celitos, ya no va a ser el rey ni el príncipe de la casa. ¿Sofita o Alvarito? No, es que Álvaro dice una Sofita, ¿no? Ah, sí. Pero él, pues, porque quiere tener esa complicidad que tengo yo con mi Salvador. Y si te salen mellizos, ay, ay, ay. Ya, renuncio a todo, ¿no? Porque... No solo viaje. Cuéntamelo todo. Cuéntamelo todo. Mira, 8 de la mañana, usted se tiene que despertar con la información. Todo lo referente a los espectáculos, primicias. La verdad que es un súper buen equipo humano. A quienes mando saludos porque están viendo el programa. ¡Kurt! Aquí estoy con la copiano, aunque no lo creas. Intensa, me dice el Ahí está. ¿Por qué será? No, porque te ha visto, ¿no? Eres efervescente también y estoy feliz de verdad de esta nueva experiencia. Espero lograr todos los objetivos y gracias también a ATV por esa oportunidad. Gerardo y Rosario. Gerardo, mi padre, Rosario, mi mamá, Charito, mis papis. Los adoran. Adorados, sí. Mi papá está en el cielo ya hace 8 años. Sí, lo sé. Y te pones sensible, ¿no? Igual siempre cuando. No, ahora estoy fuerte, hoy estoy fuerte, felizmente. Bueno, sí, sí, no me echo a llorar. No, bueno, no. Tú sabes pero que siempre no vas malo. A contar con él y claro. Te va a cuidar desde el cielo. Sí, verdad que sí, mi papá es lo máximo para mí, es todo y mi madre igual, ¿no? Ahora se ha vuelto pues mi cómplice también y siempre cuidándola, ¿no? Y ojalá que nunca le pase nada. Exacto, pues... ¿Y qué es lo que más extrañas de tu papi? Porque yo también perdí a mi papá hace 15 años y los hijos extrañamos mucho a los sí, padres. Es bien difícil, ¿no? Al principio te choca un montón, cuando soñaba con él sentía que él se quería despedir de mí y todavía decirme algo más. Pero extraño todos sus momentos, sus engreimientos, su comida, sus cositas ricas, muy hacendosito. Eso es lo que me quedó a mí también como así, ley de vida, o sea, el orden, las cosas así claras. ¿El carácter también? Bien dócil, mi papá, muy noble, muy bueno. ¿Quién es? ¿Tu mamá tiene el carácter fuerte? Sí, mi mamá sí, un poquito más. ¿Ha sacado entonces el carácter de tu mamá? Mita. No me conoces todavía, pero sí tengo mi corazoncito, ¿no, José Lito? Es verdad, tiene su corazoncito. ¿Y don Gerardo era el que te llevaba a los castings, es cierto esto? Sí, me llevaba. Y mamá me hacía algunos trajecitos, algunas ropitas que me tenían que coser, no sé. Él era tu hincha, entonces número uno. Me llevaba, me llevó al exterior de justo cuando buscaban a la Paquita peruana, de muy chiquitita, en el año 92, ¿se imaginan? O sea, yo tenía 10 años, ¿no? Y mi papá me llevaba. Qué bonita experiencia. Bueno, tuviste la suerte al menos de que tu papi vea tu logro, ¿no? Tus éxitos. Sí, sí. Compartirlos. Mi papá. Es lo máximo. Bueno, yo no tuve no hay que ponernos feeling, ¿no? Hay que recordarlo con alegría. Pero está bien que el público conozca también esa parte tuya. Yo no sabía lo de tu papi, la verdad sí, que me pena muchísimo. Claro, pero por eso te estoy diciendo, ¿no? Que él siempre te va a cuidar. Es un ángel. Sí, es claro, tu ángel de la guarda. Así es. No, tienes tu pinky friend. Por recordarlo siempre de la mejor manera. A don Gerardo, ¿no? Igual en el cielo con mi padre. Angie Cepeda, mejor amiga. ¿Puede ser? Una de mis best friends también, mejores amigas. Angie Cepeda, la actriz, la colombiana. Sí. Lo que pasa es que ella trabajó toda una temporada en un canal con una producción, una novela, y hace muchos años trabajábamos en la misma ¿sí? casa televisora y nos hicimos muy amigas. Ay, qué bueno, me alegro. Muy guapa. Ah, hermosa, me encanta pero como sí, tú. En contacto, me imagino, ¿no? En contacto siempre, cada vez que viene nos vemos, almorzamos. Su tilo, su té de taras o algunas cositas. Le fascina todo, la comida peruana, ella muere, ¿no? Está en Colombia, viene a veces acá, la han invitado la vez pasada para un evento y ella feliz de participar. ¿Deportes? Yo, deporte, sí, hago un poco de cardio, ¿eh? Un poco de todo, pero... ¿Subes y bajas las escaleras? Subo, bajo las escaleras, cargo bolsas, ¿no? Atiendo al niño, ¿no? Sí, trato de mantenerme, ¿no? De caminar, sacar al perro, o sea, a moverme un poquito, ¿no? Hay que mover esas masas. El perro cuando sale, sáquelo con la bolsa, por favor. ¿Por qué? ¿Con la bolsita? Para el doggy. Siempre, el doggy, sí. Anfitriona en Miami. Ah, anfitriona en Miami, yo. Sí, tú. Tuviste... Anémico. Oye, feliz de esa experiencia. Él es Kung Fu Panda, por si acaso. Ah, ya, es otro. Es otro, sí. Muy contenta, de verdad, de haber tenido esa experiencia. La vez pasada hablábamos en la semana en Cuéntamelo Todo justo de ese tema, ¿no? Por la coyuntura, lo de Vania Bludao, pero siempre, de verdad, rescatando de que los peruanos
como los latinos en general, somos gente muy luchadora, gente que no se va a quedar de brazos cruzados. Y el trabajo dignifica, ¿no? Y el trabajo dignifica totalmente. ¡Feliz! Claro, mientras trabajemos honradamente, sea cual sea el rubro, sacamos adelante a nuestro país y a nuestra familia. A ganarse la vida como tiene que ser. Reportera. También, de todo un poco, Joselito, de hecho, de todo un poco en la vida. Por eso me encanta haber trabajado de verdad en el mundo de la televisión, del show. Siempre me ha encantado también un corte como el que ustedes tienen, un programa de entretenimiento, ¿no? De juego, de recibir llamada de la gente. De verdad, qué gusto de que tengan esta oportunidad, que me encanta también lo que es el entretenimiento. ¿Cuánto ha luchado, Joselito, por un programa de entretenimiento? Es verdad, y hemos compartido ese sueño, ¿Mayor logro, Sofía? Mayor logro, bueno, mi familia, ¿no? Tener mi propia familia es un sueño hecho realidad. Nunca me imaginé, de verdad, tener un bebé, un esposo. Soy feliz. Y tener una familia linda, ¿no? Y éxito en el trabajo siempre. No. ¿Qué pasa, Copiana? No. Es que lo que pasa es que yo soy súper curiosa. No está hablando, o sea, no sé. Te noto un poquito sensible, pero está bien, ¿no? Porque te emocionas de hablar de temas que son importantes para ti. Es que yo no podría decir que mi mayor logro, de repente, la parte del trabajo, que es importante, ¿no? Hacer cumplir esas metas, pero también la parte más linda para una madre es su familia, ¿no? Eso es verdad. Y darle a la madre lo que siempre quiso, de repente en algunos casos, como lo hacen los futbolistas o algunos artistas, ¿no? La casita, tenerla bien, una mejor calidad de vida. Hay que ahorrar, Joselito. Hay que ahorrar, sí. Por hablando favor. De ahorro. Bueno, Sofía, tú me vas a entender. A veces las chicas que están viendo el programa no tienen para ir a un spa, necesitan hacerse una mascarilla casera. Entonces, ¿tú te haces? Claro, las caseras. Así, la avenita con la miel. Un poquito de todo también. Un poquito de la, todo. La palta. No, miel con avena. Ay, qué linda. Eso, no, sí, yo soy un poquito más comodona. Eso es lo que viene a continuación, pero antes queremos agradecerte, Sofía. Gracias, y el aplauso chicos. Para ti. Gracias por estar aquí. Gracias en Juntos en Casa. Un privilegio tenerte, Sofía. Gracias a Dios. Te has dado un tiempito para estar. Gracias a ti, Joselito. Gracias, Cintia, también. Espero que me devuelvan la visita. Encuéntrenlo. Sí, ya están recontra invitados cuando puedan agendarlo. Y, de hecho, gracias también a las televidentes, a la ama de casa, a la familia que está sintonizando esta nueva opción, ¿no? De Next TV. Me encanta la idea, de verdad. Mucho talento trabajando aquí. Sí, gracias a la producción y nos vemos pronto, ¿ok? Gracias. Besotes. Gracias, Sofía. Gracias por estar con nosotros. Chicos. Quédate, mira. Mira esos tips. Presta atención. Para que aprendes. A ver. Para ir al spa. Tips de belleza, porque seas regia siempre. Para ti y para mí. Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Yamila Piñero y hoy les traigo un tip casero para tus labios, para que estén humectados y lindos todo el tiempo. Ya tengo conmigo la vainilla, la canela, la azúcar rubia, la miel y el aceite de coco. Media cucharadita de vainilla para comenzar nuestro tip casero. Media cucharadita de canela. Acá yo ya tengo media cucharadita. Ahí estamos. Acá tengo mi azúcar rubia, que es una cucharada de azúcar. Ahí estamos. Y ahora sí, es una cucharada de miel. Guarda con la miel porque la miel es bien patinosa y se quiere caer siempre. Es una cucharada de miel. Que no le puedes escatimar miel porque la miel es humectante, tiene un montón de propiedades. Y seguimos con nuestro aceite de coco. Es una cucharada también de aceite de coco. Lo que voy a hacer ahora es mezclar todo con una espatulita. Lo puedo hacer también con la cuchara si es que no tiene una espatulita en casa. Que la mezcla quede lo más homogénea posible para que vaya en partes iguales a nuestros labios. Más o menos es esta la textura. Y con una motita de algodón de estas que todas las mujeres tenemos en la casa para sacar el maquillaje, vamos a hacer la aplicación en el labio. No importa si queda meloso, porque más cantidad de producto tenga es mejor. Humecta más, exfolia más. Una vez que terminamos de aplicar y de exfoliar, esperamos 3 minutos para que haga efecto en nuestros labios y después retiramos con agua nomás.
Bueno, mis labios quedaron así de lindos y humectados. Y ya saben que este tip lo pueden hacer hasta 2 veces por semana. Ya, espero que lo hagan en sus casas también. ¡Mua! Vanessa Gerí, y hoy les tengo un tip para las amas de casa que paran en la cocina, en la lavandería y de pronto sienten sus manitos que están súper ásperas y maltratadas. Sí, les tengo un tip que solamente va a ser entre usted y yo. ¿Quieren verlo? ¿Quieren saber de qué trata? Vamos a ver. Bueno, ya tengo todos mis ingredientes listos. ¿Quién no tiene un huevo en la cocina? ¿Quién no tiene leche en polvo? Aceite de almendras que lo puede conseguir en el mercado o en alguna farmacia. Y, por supuesto, miel de abeja tan rico. Me encanta la miel de abeja. Bueno, ahora sí vamos a hacer la pastita. Aquí está la cucharada de leche en polvo. Una cucharada de aceite de almendras. Y aquí vamos a echar nuestra deliciosa miel de abeja para que nos endulce el alma. Y finalmente le vamos a agregar la yema del huevo. Solo la yema. Y procedemos a hacer la mezcla. Lo mezclamos así, con una espatulita, con un tenedor. Ok, estamos listos. Ahora vamos a agregarlo en nuestras manos que ya están exfoliadas. Porque si nosotros no nos exfoliamos las manos, no se va a hidratar de una manera uniforme la piel, ¿ok? Una vez que ya está untado toditita la mascarilla en nuestras manos, lo vamos a dejar reposando durante 20 minutos. Ahora vamos a proceder a lavarnos las manos. Miren, mis manos quedaron súper lindas, hidratadas, las uñitas también se hidrataron, están brillosas, mi piel está hermosa, me siento feliz porque quedaron como una cerita. Espero que lo hagan ustedes en su casita, no se van a arrepentir, les mando un besito. Hasta la próxima, chao. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Poli Ávila y hoy les traigo un enjuague capilar para que nuestro pelito se vea mucho más lindo, mucho más sano, porque con estos días de verano, de calor, el sol, la arena, nos reseca demasiado el pelo y necesitamos cuidarlo. ¿Y saben qué es lo mejor? Que abrís la refri, vas al mercado de la esquina de tu casa y encontrás todos los ingredientes para este tip que les voy a dejar. Así que ya saben, mujeres, si quieren que su pelo luzca mucho más lindo y sano, no se pierdan este tip. Ingredientes para el enjuague capilar. Una taza de vinagre de manzana. Te ayuda a cerrar la cutícula del cabello. Una taza de agua. Manzanilla. Previene la caspa y suaviza el cuero cabelludo. Colocamos una taza de vinagre de manzana que sirve para cerrar las cutículas. Colocamos una taza de agua. Y manzanilla que previene la caspa y ayuda a suavizar el cuero cabelludo. Listo. Que hayan disfrutado este tip y que lo apliquen para que les quede el pelo súper brilloso como a mí. Así que nos vemos la próxima. Bien, Poli, pelo para que ese cabello esté realmente lindo. Muchísimas gracias. Cómo exfoliar los labios, las manos, tenerlas lindas e hidratadas. Nosotros continuamos en el programa hablando de belleza, de salud. Recuerda que nosotros somos el resultado de lo que comemos. Es por eso que tenemos a una invitada súper especial. Por favor, aplausos para ella. Regia, maravillosa. Se ve que es una persona súper auténtica y con buena actitud. Adriana Carulla, nutricionista, bienvenida al programa. ¿Cómo estás, mi reina? Feliz, aparte los felicito, me encanta. Desde que he llegado se nota la química, el programa está hermoso. Adriana, en la conducción. En la conducción. Ella me lo recalcó. Bonita pareja, en la conducción. Es más, Adriana me contó que Joselito es molestoso.
Un poquito. Un poquito. Un poquito nada más. Bueno, vamos a hablar de esos superalimentos. Señor director, muéstrame el primer superalimento. Ahí está la quinoa. La quinoa, bueno, te cuento. O sea, ¿por qué cosa? O sea, ¿qué tanto es esto de los superalimentos? ¿No? Los superalimentos, para que entiendan en casa que nos están viendo. O los alimentos milagrosos. O los alimentos milagrosos, o los top antioxidantes. O sea, el nombre no se lo damos nosotros en realidad, porque no es que tengan esa clasificación. Entonces, ¿por qué quiere decir que es un alimento súper milagroso? O súper alimento. ¿No? ¿Por qué? Porque tiene, o sea, una mayor concentración y calidad de vitaminas, minerales y antioxidantes cuando se comparan con otros alimentos. Entonces, ¿qué hace? O sea, lo hace ser especial. La quinoa, por ejemplo, en particular, siendo un cereal, tiene una alta concentración de proteína. Nosotros encontramos mucho más proteína en los alimentos de origen animal. Por lo tanto, es un cereal súper fácil de digerir, no contiene gluten, tiene muchísimas vitaminas y eso hace que refuerce el sistema inmunológico para luchar contra las enfermedades. Es más, ayer, Adriana, te cuento que hicimos una hamburguesa de pollo con quinoa y es realmente delicioso. Yo creo que en casa hay que saberla preparar. Por supuesto que sí. Hay que, ahora, en casa cuando la compren... Hay risotto también. Risotto, puedes hacer torrejitas de quinoa, ensalada de quinoa, que es muy rico. Pero yo les recomiendo que a la hora que la sancochen, sale una espumita. No sé si han visto cuando la cocinan, sale como una espuma. Esas son las saponinas. Es una sustancia tóxica. Hay que eliminarla. Entonces, en casa se enjuaga la quinoa, se hierve, sale esa espumita, se limpia la espumita y se sigue sancochando. ¿No? La cosa es no sobresancocharla mucho tampoco para que salga al dente y podamos obtener mejores beneficios. Muy bien, muchas gracias, Adriana. Segundo superalimento, por favor, señor director. La manzana. La manzana. A mí me encanta la manzana porque la manzana en especial tiene dos clases de fibra. Tiene la fibra soluble y tiene la fibra insoluble. Eso hace que los triglicéridos y el colesterol disminuyan en nuestro organismo. ¿La manzana roja? Cualquier manzana. En el caso de la manzana roja, por ejemplo, tiene quercetina. Dirán que estos, ¿no? ¿Qué es quercetina? Términos, si no pones, claro. Sí, en los zapatos del televidente. Claro, esos términos, ¿no? Tan complicados. Médicos raros. Sí. La quercetina es un antioxidante maravilloso que se relaciona mucho con el tema de la memoria. Por eso es importante, sobre todo para los niños en edad escolar, su manzana. Manzana, qué bueno. Y sabe que, bueno, no sé si esto será bueno o no, pero alguien me compartió un tip y me dijo, mira, sabes que si te comes la mitad de la manzana, ponle una gotita de limón para que no se ponga amarillita. Correcto. ¿Es correcto? Así es. Lo pueden hacer para conservarla. Claro que sí. El oxígeno lo que hace es oxidar, como su nombre lo dice, la vitamina C de la manzana. Entonces, por eso es que se pone... marroncita, ¿no? Marroncita. Sí. Se le echa el limoncito. Si es el caso de los niños, por ejemplo, que no les gusta mucho el ácido, se le puede echar naranja, no necesariamente limón, que a veces nosotros tenemos un limón un poquito más ácido, sí, que el resto. Siguiente, por favor. Señor director, póngalo ahora. El superalimento. Aceite de oliva. Para el aprendizaje, para prevenir el cáncer de mama y el ataque cerebral. Y dirán, ¿qué es el ataque cerebral? Sí, ¿qué es? Correcto. Son todas estas enfermedades que involucran los triglicéridos o el colesterol elevado en la sangre. Entonces, ¿qué hace? El aceite de oliva es maravilloso para reducir, para prevenir, para atenuar enfermedades del corazón, ¿no? Eso es lo que hace. El aceite de oliva, por favor, no se calienta, se consume crudo. Se lo puede poner en ensaladas también, que es muy bueno. Así es, así es. Justo les puse un tip ayer en que lo ideal es poner el aceite de oliva en un spray. En un spray, ¿sí? Cosa que, por ejemplo, preparamos la ensalada y le echamos un poquito de aceite, porque en realidad al día son solo 2 cucharadas soperas. Y si a veces nosotros, como que se nos pasa la mano, ¿no? Este es el más saludable. El más saludable, está estudiadísimo porque está en todas las dietas mediterráneas, ¿no? Que está comprobadísimo todos sus efectos saludables para el corazón, anticancerígeno. Bueno, entonces a consumir este aceite, por favor. Siguiente, señor director, el superalimento es... Las nueces, qué rico, para el corazón saludable, para prevenir los tumores y el cáncer. En realidad,
todas las nueces son muy buenas. O sea, de nueces la llamamos como al conjunto. Fruto seco. A los frutos secos. O sea, los pistachos, los anacardos, que son los cashews. Las almendras, el maní, que son buenísimas. Las almendras, que tienen una alta concentración de calcio, por ejemplo. Y aparte seca también para las personas que están entrenando para poder tonificar el cuerpo. Pero las nueces también tienen muchas propiedades. Claro que sí. Las nueces, sobre todo, tienen vitamina E, que es un excelente antioxidante. Tienen selenio. Pero las uñas. Un ratito. ¿El pelo? No, son bien calóricas. Sí. Entonces hay que consumir una pequeña cantidad. Son 30 gramos que te entran en la... Bueno, encima yo tengo mano grande, o sea que en tu mano un puñito, son 30 entonces. Gramos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tiene 200 calorías. Entonces a veces nos vamos, queremos un snack rico, paramos, no sé, en el kiosco o en la bodega, nos compramos nuestra bolsita de 100 gramos y estamos comiendo más de 600, 700 calorías sin darnos cuenta. Entonces, de lo bueno, poco. ¿Las nueces, ideal, en qué momento? ¿Tipo 4 o 5 de la tarde? Eso es lo que yo hacía por mi dieta que hacía cuando estaba entrenando. Perfecto. Pero la gente que está en casa... Y también a la media mañana. Media mañana. Entre horas. O también puede ser como parte, por ejemplo, en el desayuno de una ensalada de frutas con yogur, le puedo salpicar unas nueces. ¿No? Sí. Un puñadito. Bueno, está bien. Gracias. Siguiente, superalimento milagroso. Ay, me encanta. Uy, el brócoli. Pero no crudo, sino cocinado. No, aparte que lo ideal es, el brócoli es conocidísimo para prevenir el cáncer, las enfermedades cardiovasculares. El brócoli realmente es uno de los alimentos más conocidos para prevenir el cáncer. Tiene altísimas concentraciones de vitamina C. Nosotros cuando pensamos en vitamina C, pensamos en cítricos, el limón, la naranja. Mandarina. La mandarina, el brócoli tiene una alta concentración de vitamina C. A mayor cantidad de vitamina C, mejor está nuestro sistema inmunológico. Aparte tiene luteína, zeaxantina. ¿Qué será eso? Son antioxidantes para todo lo que es prevenir el cáncer y para la vista, para protegernos la piel de los rayos del sol. ¿Sí? Entonces, pero, ojo, él no se sobrecocina. Eso iba a ir a esa parte. Cuando yo hago mi cremita de brócoli, porque yo me levanto súper temprano, bueno, me encanta. La como 2 veces a la semana. ¿Está bien? ¿Es recomendable? Está perfecto. La puede consumir todos los días. Todos los días. Es bueno. Bajísimo en calorías, como parte... Pero a lo que yo voy es que la mejor forma de consumirla es al vapor. Exactamente. Porque si yo la dejo ahí sancochando, el calor hace que se pierdan mucho de sus propiedades, ¿no? Entonces lo ideal es cocinarlo al vapor y consumirlo, o ya sea licuarlo para una sopa, una crema o en una ensalada pues de cocina. Yo pongo la papa, la zanahoria, ya veo que está hervido, ya está, y le pongo nada más 5 segundos. Y un poquito de sal y ya está. Y un poquito de sal, perfecto, delicioso. A comer, se ha dicho. Adriana, muchísimas gracias. De nada, encantadísima. Gracias por nutrirnos. Para que nosotros también nos alimentemos bien. ¿Dónde te ubicamos, por favor, Adriana? Bueno, muchas gracias. Pueden entrar a mi página del Facebook, en Adriana Carulla Vida y Salud. Ahí tengo un montón de tips. Pero el último tip que les quiero dar antes de que se vayan es que estos alimentos no van a actuar solos. No tienen una, ¿no? No son milagrosos. No caminen, exacto. Para los niños importantes que me dicen, mami, no quiero comer brócoli, no me gusta la manzana. ¿Cómo podemos disfrazar, cómo podemos guapiar ese plato para que los niños puedan comer? Para mí lo máximo es hacer las torrejitas. Yo escondo todo en las torrejitas a mis hijos, se los mezclo con pollito y las hago así mezcladitas y ahí le meto zanahoria, brócoli y todo. Pero lo que tienen que saber es que un alimento solo no va a actuar en beneficio de nuestro organismo. Nosotros tenemos que estar enfocados en que toda nuestra alimentación cumple el mismo objetivo, ¿no? O sea, que los alimentos que lo acompañen también sean súper saludables. Muchas gracias. Seguimos con más del programa, Joselito. Gracias, Adriana. Gracias, Cintia. Hablando de tantas cosas ricas e ingredientes con insumos saludables, aquí hoy en Juntos en Casa estrenamos secuencia. El Guariqui Ricky, para que usted se vaya a dar un gustito el fin de semana, ya que está cerquita, y disfrute. Preste mucha atención a esta nota. El Guariqui Ricky. Ricky. ¿Conoces el restaurante Mistura, tu vecina? Sí, ahí está. Ahí está. ¿Qué tal, señor? ¿Usted ha probado ahí? Riquísimo. Buen sazón, todo y limpiecito. Ay, ay, ay. Voy para allá, entonces. Voy para allá. Entonces, por fin encontramos Mistura, tu vecina. Vamos a ver si es tan rico como dicen.
Ajá. Acá. Restaurante Mistura Tumbesina. Que ya no servía. Tirón Alelí, 1003A. Ya no salía. Ahora mismo, mi amigo, yo te vengo a saludar. Escucha, escucha. Y en el Guariquiriqui, hoy día estamos en Mistura Tumbesina. Vamos a comer ceviche, langosta, cangrejo, causita, de todo. Uy, Dios mío. Gracias. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Michelle. Michelle, ¿con qué canción te gustaría que empiece esta nota? Con la cerveza de Rafael. ¿Gusta la cerveza? Me gusta la cerveza. Ah, bueno, entonces terminando esto, nos vamos a meter una cerveza. ¿Así? Chévere. Maestros, no me ha dejado, pero nada, pura colita, nada más. ¿Qué tal estuvo el plato? Delicioso. Delicioso. ¿Qué tal, maestro? Muy bueno, muy bueno. ¿Qué tal está? Buenazo. Buenazo. Espectacular. Una preguntita antes de irme. Los dos con lentes, ¿es Luz o por ahí están que se esconden de alguien? No, son de por acá. La tierra del tío Sam. La tierra del tío Sam. Estados Unidos. Bienvenidos al Perú, muchachos. Tú también eres de Estados Unidos de todas maneras. No, estamos jodidos. ¿Nombre? Mistura Tumbesina, Antonio Florentino. Más conocido como Tony. Tony. Tony el Bravo. El Bravo en todo. Tú eres el chef. Así es, yo mismo soy en todo. Ahorita te voy a preparar un ceviche a la Mistura Tumbesina. No lo vas a encontrar en ningún guarique, solamente acá nada más. Uy, maestro, ¿qué es esto? Esta es una langosta de Tumbes y este es el cangrejo de Tumbes, del manglar de Tumbes. ¿Tú mismo lo cazas? ¿Lo traes? Yo, no, mi papá lo manda, yo. Vamos a ponerlo a sancochar. Ya. Mientras se va sancochando la langosta y el cangrejo, vamos a proceder a hacer el ceviche de mero. ¿Qué tal la sazón de la señora? ¿Qué tal, señor? ¿Cómo se califica del 1 al 10? Bien, bien, sí. Me la llevo a mi casa entonces, señora. No tengo quien me cocine. Ay, ay, ay. Y se ve bien rico. Son los langostinos de Tumbes, calamar de Tumbes. Todo lo que ves acá, todo el producto es tumbesino. Hasta el limón me manda de Tumbes. Ya saben, amigos de Tumbes, cuando vengan tienen que venir a Mistura Tumbesina. ¿Que dónde queda? Girón Alelí, 1003 a Martín de Porres. Procedemos a que se enfríe un ratito. El cangrejo sancochado y la langosta va a ir en el ceviche. Nada de ajo, nada de guión, nada de poro, nada de apio, nada de... Solo sal y limón. Sal y limón. Un poquito de culantro. Echamos así limón, como debe de ser. Y su limón. Directamente de Tumbes. Señores, no sé qué pasa con los pollos de hoy en día. Y acá está el secreto de Mistura Tumbesina. Un chorro de leche de tigre. En truco. Y aparte sale un jugo, como lo ves acá, blanquito. Nada de leche, nada de nada. En Barranquilla me quedo. En Barranquilla me quedo. Está buenazo, ¿ah? Te felicito, Tony. Al natural. Aquí sí te vas a chupar los dedos. Envídiame, Joselito. Si me las diste calar, renunció al papel por un amor así. Mírame, ay, dame una oportunidad.
Tú sí que eres rápido. ¿Por dónde empiezo? Recontra lleno, satisfecho, he comido rico, gratis, trabajando. Mejor que esto no pudo haber. Restaurante Mistura Tu Vecina ha sido el guariki, Ricky en Juntos en Casa. ¡Chao! Gracias, Maño. Mistura Tu Vecina y todos los días aquí en Juntos en Casa tenemos esos guariki Ricky para que ustedes sepan dónde ir a disfrutar estos platillos riquísimos. En la próxima, Manuel, por favor, invita, trae algo para acá al estudio, no comas solo, por favor. Ya estamos, sí, en verdad, para compartir. Ya estamos con Jessica Vega Puch, escritora del libro Yoga o Clonazepam. Bienvenida, Jessica, qué placer tenerte esta tarde con nosotros. Gracias, Joselito, gracias a ustedes por invitarme. Oye, ¿sabes qué? Algo estuve leyendo, Jessica, y me encanta que dice que tú conociste el yoga en el año 2011 y que libera y calma la mente, baja los niveles de depresión. Cuéntame, estábamos hablando hace un ratito cuando estábamos viendo la nota que estás viendo en New York y te deprimiste un poco. Sí. No llevabas un estilo de vida saludable. Sí. ¿Y qué pasó? Bueno, y me tuve que regresar para ver qué pasaba conmigo, ¿no? Porque no me sentía yo, me sentía como muy triste, desmotivada. Y a investigar qué estaba pasando en mi mente. Y me di cuenta que no era tanto en mi mente, sino en mi cuerpo. Porque empecé a investigar y descubrí que si uno se alimenta mal, si uno no hace deporte, si uno tiene un estilo de vida no saludable, también se puede deprimir, ¿no? Porque normalmente la depresión viene por alguna pérdida, una ruptura amorosa, pero yo no tenía nada de eso. Sí, y a veces es un camino sin retorno muchas veces, ¿no? Sí, por supuesto. Dejar muchas cosas de lado y ponemos en riesgo nuestra vida y también la vida de nuestros seres queridos. Hay 5 puntos importantísimos que queremos compartirlos y son los siguientes, por favor. Vamos con el primero. Todavía no soy ni la mitad de la persona que deseo ser. Aún tengo que trabajar mucho en mí. Soy mi proyecto más importante. Bueno, claro, ya no tengo depresión y casi nada de ansiedad, pero todavía tengo que trabajar en muchas cosas, en muchas emociones, manejo de la ira, manejo... ¿Cómo manejas la ira? Mira, ¿sabes qué? Jessica, a la 1:00 p.m. No, mira, ¿sabes qué? Perdona, se retrasó a las 4:00 p.m, tienes que dar tu conferencia. ¿Qué pasa ahí? Yo lo que hago... respiro, no, o sea, en algunos momentos como esos que quieres matar a alguien, no me concentro en pensar y en decir maldito, ¿por qué? No, no, en vez de pensar, respiro, me concentro en mi respiración y así no pienso y así no hago que la emoción crezca, al contrario, hago que la emoción baje. Eso es importante porque yo sigo siendo renegado, en verdad, regar hasta por los partidos de fútbol y me cargaba así, después subía la adrenalina un poco, eso fue más chico, en verdad. Y ahora ya a mis 35 años, se activó como un tema de ansiedad. Yeah. En verdad, como que me sentía yo solo que me ahogaba. Ajá. Y solo lo creía yo. Uh-huh. Y iba al doctor y todo lo demás y me decían, ¿estás bien? O sea, no, igual por ahí estás con algunos problemas, pero tienes que manejarlos con la respiración, ¿no? Sí, qué importante. Sí, sí. De hecho, bueno, yo doy clases de yoga y meditación para la ansiedad. Y no tienes una idea, todas las personas que sufren de ansiedad. De hecho, estoy segura que todas las personas en este lugar, en este cuarto, en todas las personas en todo Lima, sufren de ansiedad porque ya es parte del estilo de vida moderno. Es verdad, pero estamos debajo de la alfombra todavía. Nos da como que temor que se dé a conocer un poquito, ¿no? Sí. Vamos con la segunda frase. A ver, la primera me encantó, impactante. Gracias. La gente positiva es la que se cae, se levanta, se sacude... Se cura los raspones, le sonríe a la vida y dice, ahí voy de nuevo. Importante. Sí, porque todos nos caemos constantemente, nos equivocamos, tenemos problemas, pero lo importante es pasar la página rapidito, aprender y ya, ahora qué más, ¿no? Tomar nuevo aire, así concentrarse y todo lo demás. Siempre, yo digo esto también, Cintia y Jessica, la motivación es el combustible para el cerebro. Sí. De acuerdo a la que tú le pongas, es como te va a funcionar la máquina. Totalmente. No guardar rencores también. Tampoco, perdonar, exacto. Liberarse para que tengas calidad de vida. El orgullo. Por favor. Siguiente punto. Siguiente, por favor. Ley de la salud mental. No sufras por causas imaginarias, de lo que hablábamos.
Sí, es que uno se hace historias todo el rato, ¿no? Ay, pero ¿por qué no me llamó? Seguro, porque eso... Ah, ya tiene ahí otra, está. ¿No? Uno siempre, siempre se hace historias constantemente. Y no es así, ¿no? ¿Alguno de los chicos que ves, de algunos, algún caso en especial, alguna experiencia? Todos los seres humanos veo que se hacen historias que al final son producto de sus propias inseguridades, sus miedos o sus traumas de vida, ¿no? Todos tenemos traumas de vida, o sea, todos nos ha pasado cosas. Y entonces no dejamos descansar a la mente, entonces ahí recurres a la pepa, a la pastilla, al claro, clonazepam. Porque es lo más fácil también, ¿no? Lo más el camino más fácil no siempre es el mejor, ojo. Sí. Ojo, vamos con el siguiente. La siguiente frase motivacional, por favor, señor director. Hay que ser felices, no perfectos. Sí. Directo al corazón. Bueno, uno tiende a querer hacer todo bien, todo perfecto, pero, a ver, todos tenemos un trabajo, una familia, unos amigos y un espacio para uno mismo. Y qué difícil es hacer todo bien. Vamos a equivocarnos, vamos a fallar en algo siempre. La cosa es no juzgarnos, ¿no? Sino aceptar que podemos ser felices sin que las cosas sean perfectas. ¿Cuál es la frase que tú dices, aparte de la que vimos en pantalla? Ok, no me salió como yo lo esperaba. El proyecto se va a dilatar, no va a salir para mañana, sino después de un año. Claro. ¿Qué es lo que pasa por tu cabeza? ¿Cómo tú controlas la situación? Siempre me imagino la vida como algo imperfecto y algo que a veces sale bien y a veces sale mal. O sea, no puedo esperar que todo lo que yo quiero salga bien. No, porque no sucede en la vida de nadie, ¿no? Eso es cierto. No irte al extremo, no ser extremista, ni muy perfeccionista, ni bueno, exacto, me voy a equivocar todo el tiempo, ¿no? Siempre mantener un equilibrio mental es importante. Hija, toma tus sueños, descansa un poco. Eso es básico. ¿Hay otro punto? Adelante, señor director, por favor. No trates de entender todo. A veces no se trata de entender, sino de aceptar. Así es. Ejemplo, a veces pasa que yo leo algo y vuelvo a leer y yo digo, bueno, hay algo que todavía no encaja en el contexto de esta frase o en algún libro. Bueno, muchas veces hay otras personas que hacen cosas y nosotros decimos, pero ¿por qué hizo eso? Yo nunca lo haría. Pero uno nunca va a llegar a entender la lógica de alguien más por completo. Entonces, no trates de entenderlo. A veces solo queda aceptar las cosas, ¿no? O sea, como te refieres a las personas, a las acciones, que de repente inconscientemente lastimas a otra persona sin darte cuenta y esa persona tiene guardado ese sentimiento en su corazón, no lo suelta, no se libera. Entonces, simplemente, ok, él es así, no puedo hacer nada, no lo puedo cambiar, él tiene que decidir. Y no mira la página. Sí, no está en tu control hacerlo, ¿no? No está en tu poder. En verdad que qué gran ayuda estamos recibiendo, Jessica. Y te diré algo que decía Miguel Ángel Cornejo también. Los seres humanos todos los días nos despertamos, nos duchamos para hacer nuestros quehaceres, nuestras obligaciones y responsabilidades. Nos duchamos, pero de pronto nos cambiamos, ¿no? Vamos a tomar nuestro desayuno y plin de frente nos empapamos con diarios sensacionalistas, con noticias amarillistas, con tragedia, desgracia. Yo creo, no sé si compartes eso, no lo debemos hacer desde muy temprano, enterémonos de la información, porque nos salpica como que lodo, barro, un despertar nuevo, distinto. Totalmente. Yo intento no ver televisión, o sea, me encanta su programa, me encanta venir, pero no veo televisión. Trato de, a pesar de que tengo un blog, trato de mantenerme alejada de las redes sociales. Trato de despertarme y en mi cama meditar. O sea, trato realmente de mantenerme, como tú dices, lo más alejada de estas noticias sensacionalistas que realmente te afectan. Te contaminan, te contaminan. Totalmente, sí. Y van llenando tu mente de pensamientos. Y te la llevas para todo el día. Exacto. No, pero hay que encapsular. Cuando pasa algo, tú encapsulas, tú dices, te planteas a ti, ¿lo puedo resolver en ese momento? No. ¿Es importante? ¿Es urgente? No. Y bueno, y si es así, bueno, tú tienes que dejarlo así como en una nubecita aparte y continuar en el día y enfocarte en lo pero que vas a hacer. Pero muy pocas personas pueden dejar esa nubecita aparte. A todo el mundo se le viene la nubecita en el peor. Se le cruza. Se le cruza. Es un trabajo. Es un trabajo de experiencia. O sea, cuando uno habla de un tema es porque ha pasado por esa experiencia y tiene la credibilidad. Y si yo te digo con autoridad, mira, sabes que vas a salir de ese problema como personas que están viendo el programa, lo vas a hacer. Porque a mí me pasó. Si yo me levanté, tú también te puedes levantar. Y en ese momento nos vamos a levantar porque vamos a hacer un poquito de ejercicios. Permíteme, yo cojo de este lado, por favor. Tu libro. Luego lo vamos a mostrar. Perfecto. Lo que me encanta, Jessica, es que interactúas mucho con tus cibernautas.
Sí, me encanta. Y les pones mensajitos, les contestas, cuentas un poco tu experiencia y eso lo fortalece. Sí, sí, me encanta, en verdad. Me encanta haber creado esta comunidad de personas que están en busca de ayuda, de recursos naturales para calmar su mente, su ansiedad. Recurrir a esos recursos naturales y no siempre a la ciencia o a medicarnos. Y qué importante es lo que estamos hablando. Y téngalo en cuenta, Jessica Bush es la creadora, autora de este libro fantástico, Yoga o Clonazepam, por Jessica Vega Bush. Y estos ejercicios, practíquelos. Vamos, por favor, guíanos. Gracias, Jessica. Bueno, hoy día les quiero enseñar un ejercicio de respiración muy simple que los va a ayudar muchísimo, repito, muchísimo, para calmarse en un momento de nerviosismo, de ansiedad, de estrés, que sientan que ya no puede más, abrumado por los problemas. Entonces, primero que todo, vamos a entender que debemos inhalar inflando la barriga y exhalar desinflando la barriga. Muy despacito, pongan sus manos en la barriga, inhalen por la nariz e inflen la barriga muy despacito como si fuera un globo. Y desinflen la barriga como si fuera un globo cuando exhalen nuevamente por la nariz. Y repetimos esta inhalación y esta exhalación 5 veces. Inhalo 3 segundos inflando la barriga. Exhalo 6 segundos desinflando la barriga. Siempre por la nariz. Pueden hacer este ejercicio sentados en una silla, en su sala. No necesariamente lo tienen que hacer sentados en el piso. También lo pueden hacer en su oficina o en su carro incluso. Luego de hacer estas 5 respiraciones, vamos a colocar el dedo gordo derecho tapando el orificio nasal derecho. Vamos a elevar los otros dedos y vamos a respirar solamente por el orificio nasal izquierdo, con los ojos cerrados. Inhalo largo y lento, inflando la barriga. Exhalo largo y lento, desinflando la barriga. Repetimos este ejercicio 10 veces. Y luego lo hacemos con la mano izquierda. Tapamos el orificio nasal izquierdo con el dedo gordo izquierdo y solo respiramos por el derecho. Diez veces. Y eso es todo. Lo he hecho en una versión muy chiquita, en una versión de 1 minuto, pero la idea es que lo hagan por lo menos 5 minutos. Se pueden extender hasta 10, 15, se pueden quedar acá 1 hora incluso. O sea, mientras más lo hagan, mejor. Eso es cierto. Y en verdad yo lo pongo en práctica, inclusive hasta cuando manejo, ¿eh?, en el tráfico. Y hasta en 1 minuto llegas a tener una relajación increíble. Sí. Por favor, corrobórame una pregunta que te voy a hacer, Jessica. Justamente unas vecinas donde yo estoy, ellas hacen yoga. Y yo, bueno, soy súper curiosa. Les estaba preguntando, oye, pero bueno, ¿qué es meditar? O sea, ¿piensas en algo bonito, en un paisaje? Y me dijo, Cintia, cuando tú meditas, pones tu mente en blanco. ¿Cómo lo hago si tengo un día tan cargado? Claro. Bueno, cuando uno medita, claro, intenta poner la mente en blanco, pero vienen los pensamientos, quieras o no, porque la mente humana hace eso, producir pensamientos. Pero lo que uno hace es concentrarse, por ejemplo, en la respiración y con la práctica. Solo con la práctica de días, semanas, meses, logras concentrarte tanto que vienen menos y menos pensamientos. Sí. Porque lo que haces es relajar el sistema nervioso. Y eso lo hace el aire, la técnica de respiración, que es básica y fundamental. Y automáticamente ya se programa su sentido de respiración. Lo decía Santiago Pacín, también este doctor buenísimo, ¿eh?, técnica de respiración. Gracias. Muchísimas gracias, Jessica. Lo voy a leer, me lo tienes que autografiar. Su libro, claro. Yoga o Clonazepam, fantástico, y te va a ayudar la mejor calidad de vida que puedas, no tienes idea. ¿Eh? Ay, estoy saltando, Código de Da Vinci. 8 de la noche, el estelar. ¿Has visto cómo estás así en la casa, no, con las canchitas, comiendo, tú así, ¿no? ¿Qué viene? La siguiente escena. Parte de la cancha. ¿Te ha pasado? Sí, claro, sí, me hago la pilita. Ay,
Código Da Vinci, hoy a las 8 de la noche por Next TV. Tienes Canal que verlo. 13. Así es, nos vamos a un corte comercial y regresamos. Rápido, no. Con el talento urbano, mi querida Copiano. Todavía hay un rato más. No, no, lo que estoy viendo en el estudio no lo puedo creer. Eso de ahí lo vamos a hacer en talento urbano. Ay, no, prepárense, agárrense. Se van a quedar con la boca abierta. Ay, no, no, no. Juntos en casa y queremos salud, agradecer. Salud. Cafecito estoy tomando. El café me da rico. Energía. Queremos agradecer a toda la gente que se engancha con nuestro WhatsApp al 9638-26567. Queremos responderles también. ¿Sabes qué? Me encanta el mensaje que acabo de leer y lo voy a compartir con ustedes. Qué bueno que la gente se sienta identificada con los temas que estamos tratando en el programa. Dice, buenas tardes, estoy viendo su programa y el tema es muy interesante que tuvieron sobre el yoga o clonazepam. Quiero información sobre dónde se puede conseguir un libro. Sufro de depresión y me interesó mucho. Bueno, ella nos escribe desde Chimbote. Por favor, le mandamos un beso grande a Vanessa. Sí se puede. El control de la mente. Súper importante, Joselito, por favor. Sigue leyendo. Mira, aquí nos manda fotito. Qué bonito. Hola, Cristina. Nos está viendo de Chiclayo. Lindo ¡Mua! Chiclayo, también del Gracias. Norte. Gracias. Dice, viendo juntos en casa, nos mandaron la fotito. Ay, nos mandan foto. El capture. Gracias, Alondra, lo máximo. Por acá dice, te estamos viendo.